Algo també molt clàssic de les falles i algo que molta gent està esperant, Ana Muñoz, deixem de parlar del nostre balcó i si anem a un altre balcó, Coi, a un altre balcó, parar, no, a un altre balcó no, però si anem ahir dins de la plaça de l'Ajuntament on està tot el Sarao. Ben propet. Si anem a l'Ateneu Mercantil de València perquè es fa cada any i per aquestes dates, enguany va ser pel 5, el 6, no recordo exactament. Principis de març, sí. No recordo exactament el dia, però sí que es va fer efectivament. El dinar de Fubane. Home. El dinar de Fubane. No podem faltar. No. Una altra volta. Un any més. Ahí estarem Revista de Societat i ahí estarem elles, més de 300 dones, celebrant aquest dinar. Bueno, amigos, un año más estamos aquí en el Ateneo Mercantil con la famosa comida fallera que organiza Fubane. Y en la cabeza de todo esto está esta queridísima amiga que es María José Albert, que tiene un poder de convocatoria increíble. María José, otro año más de esta comida fallera que es todo un éxito como todos los años. Otro año más. La verdad es que el año a año nos vamos superando. Es la sexta edición ya que convocamos esta comida fallera y ya se ha convertido en un referente en Valencia, ver la mascleta en el Ateneo, luego reunirnos. Además es una comida solo de señoras, con lo cual nos juntamos aquí casi 300 señoras y lo importante es que recaudamos para Fubane un dinero muy necesario para seguir con los tratamientos de fisioterapia de todos los niños que acuden a Fubane. Bueno, aquí estamos con la que más manda en el Ateneo, doña Carmen de Rosa. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo vas a pasar estas fallas, cariño? Pues fenomenal, encantadísima, rodeada de amigas, de amigos, de gente que viene al Ateneo a compartir las mascletas y todos los eventos con todos nosotros. Felices, de verdad. Muy felices porque nietos, hijos y todos se incorporan, porque es un momento de ver a muchas amigas, sobre todo, fíjate, Amparo, en la mascleta. La mascleta ya en las casas y en los sitios es un poco como si fuera las casetas de la Feria de Sevilla, sí, sino que es cuando nos vemos todas. Yo fenomenal, como siempre, de los años que hace que me conoces, ¿tú cómo crees que me las voy a pasar? Que fenomenal. No te vas a perder ni una mascleta. Yo nada, ni un castillo, yo nada, ya nada, todo. Yo ya sabes que las fallas las hemos vivido siempre y muchas veces juntas a tope. Yo pienso que súper bien, estoy segura. A disfrutarlas a tope. A disfrutarla a tope, pasarlo bien, ver amigos que hace tiempo que no lo hemos visto, ir al casal por la noche, pasear por Valencia, disfrutar del clima. Disfrutar, disfrutar. Pues nada. ¿Y tú, Sara, cómo las vas pues a pasar? Pues a mí, pues lo mismo. A mí me gustan las fallas, me gusta Valencia, me gusta el ambiente, ese ambiente mágico que se crea, me encanta. A mí me chifla. O sea, si hay algo que me gusta a mí, es una buena mascleta. Yo soy absolutamente enamorada de las fallas. No entiendo que haya gente que no le pueda gustar. Me gusta la falla además a pie de calle, me gusta ver la ofrenda, asistir a las mascletas, a los castillos, me chifla todo esto. Y este año además que vamos a estar en una falla muy conocida de Valencia, pues más feliz todavía. Nos veremos en balcones, en fiestas, en todo. Y serán fantásticas. Doña Marisa también es una asidua a esta comida fallera de Fubane. Hombre, y me alegro primero porque es benéfica y después porque ves a persona, acaba de saludarme, una madre de un alumno de hace 28 años. Pues pero qué bonito es eso, doña Marisa. Me encanta. Que la recuerden con ese cariño. Me encanta. Este año en las fallas también tengo el privilegio de que Judith, mi hija, está en la Corte de Honor del Ateneo Mercantil de Valencia y creo que vamos a pasar unas buenas fallas. Intentando estar a tope en la calle, que es lo más divertido, ver fallas, acudir a las mascletas y ver algún castillo, por supuesto, y no pueden faltar el chocolate con buñuelos, eso es fundamental. Pues viviéndolas a tope, ¿no? Disfrutando de mascletas. Disfrutando de mascletas, de la gente, de las fallas. Chocolate, buñuelo. Buñuelo.
Seguim en Revista de Sociedad. Hem vist aquest dinar faller de Fubane. En més de 300 dones que ens portava en part de la comba. Anna Muñoz, anem a fer una breu pausa i tornem. Home, clar. Hi ha que descansar, hi ha que descansar un poquet. I tenim que contar moltíssimes coses encara. Per tant, escolten estos consells publicitaris i tornem ràpidament en més Revista de Sociedad.